Pues vamos a hacer un vídeo para 100 partidas a denominación 080 en Buffalo Waves. Empezamos con 93, con 84. A ver con qué acabamos. Vamos allá. No quiero ir. Ahora empezamos. Bueno, hemos empezado con premio, que sigue hace mucho tiempo. Venga. Y los diamantes son muy contentos cuando tengamos free spin. A ver si nos da free spin en estas jugadas. Sería interesante. Los búfalos es lo que más paga. Uy, nos hemos ido, pero por completo. Tenemos que reiniciar. Bueno, ahora lo reinicio. El diamante, como veis, en los juegos extras, en los free spin, sería un multiplicador. Vamos a reiniciar las 100 tiradas. Pues volvemos a comenzar ya con 80,94, porque nos ha comido algunas de antes. Vamos al lío. A ver si era una señal. Algo que bonito cuando lo da en el tornillo. A ver, tenemos ahí. Y bueno, ya os he comentado que si os apetece que juegue alguna máquina en especial o alguna que os guste o que no le sacáis los bonos, que lo intentemos desde aquí. Solo tenéis que dejarlo en comentarios y conseguiremos o intentaremos satisfaceros lo antes posible, por supuesto. Bueno, está que no quiere pagar mucho. Venga, a ver si era el otro casting. Voy a tener que reiniciar otra vez lo de los bonos. Bueno, mira, vamos a jugar. Voy a jugar a manual. Que aquí no se me apague. Porque con este terminal no lo tengo yo todavía controlado. Vamos empezando con esto de... No ha querido. Me conformo con que no sé. Venga, a ver si quiere salir de... No ha querido. El doble de los jugados. Follow Waves, lo de Waves es porque en las líneas no tienen por qué estar predeterminadas. Aunque haya un simbolito al menos de cada figura o de las figuras premiadas en cada fila, daría el premio. Es como las Mega Waves, que son unas máquinas que a mí me gustan mucho y que dan muy buenos premios. Ya iremos poco a poco subiendo vídeos y viendo todo lo que se puede hacer con las Mega Wild. Esta está... Venga, a ver si se anima. Pues tampoco ha querido. Ahí lo anuncia mucho, pero lo da poco, ¿eh? La verdad es que es una máquina que cuando quiere pagar, paga mucho y bien. Otra cosa es como lo pillemos. La diferencia que tiene, por ejemplo, esta con las Mega Wise son las cascadas de premios, que casi todas las Mega Wise lo tienen. Esta no, es decir, cuando te sale un premio, los símbolos que participan en esa combinación ganadora desaparecen, dejando caer nuevos símbolos que te pueden dar más premios. Los dos pendientes.
está dura, ¿eh? Dale el Megawide. Digo, dale el Fresh Spin. Han sacado una modalidad de esta máquina en la cual tú puedes jugar. Es decir, a ver que me explico. Hay jugando un croupier, como si fuera el casino, con la máquina real. Y todos los que estáis apostando a las jugadas que haga esa máquina. Es decir, a la hora de ganar, ganáis todos. Me ha parecido muy original. Por encima de 100. Hay tromba de 10. 7 euritos. Anda, una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza. Eso es que lo bueno está por venir. No ha querido repetirlo. Vale, tenemos que quedar por encima de 100, como sea. Ahí tenemos los búfalos, lo primero que nos da, creo. Vamos a ir quitando pantallas, que mis dedos son lo peor. Bueno, supongo que lo entenderéis, que nosotros estamos empezando y vamos a ir mejorando día a día para haceros el canal de referencia. Está sin ganas, ¿eh?
paga muy bien. Nosotros tenemos los Fresbin. Donde nos dé de una buena apertura de banca. No me importaría que le diera otra vez seguido. ¡Ole! ¡Otro! A ver que cuanto más da, más tiradas gratis te da. Hasta un máximo de 100. Bueno, pues ya, que no tengo premio, que se rompe así. Que nos aumenta la cantidad de tipo rápido. Vale. Ahora mismo nos va a vaciar bien. Ya me extrañaba a mí que me lo diera tan pronto. Buena, esta es buena, hombre. Ahí hemos subido a 63, 62. He dicho que tenemos que quedar por encima de 100. Y los búfalos. Bueno, 6 euritos más. Pero eso de un festín queda mejor, ¿eh? Aquí nos ha cortado la parte de la rama.
soy los 9, lo más bajito, lo que menos paga. Y bueno, parece que no está subiendo y manteniendo. Es lo que había subido, que es lo interesante y lo importante. Que esta máquina en el momento menos pensado se suelta el spin. De los buenos, y ya soluciona el día. Diamantes te puede dar, creo que no, porque creo que en la primera nunca salen los diamantes. A ver, así tengo la quinta, la cuarta faltaba ahí. Los animales creo que todos los pagan con dos figuras, la primera y la segunda. Vemos otro first spin ya, un falo, o sea, rancio, hemos bajado ya 56. Y hemos visto que no se hace con el polítema de PM. Está en modo segadora, pero todo por lo que pasa, todo arrastra. Dávila en el primer lugar. Ya se me ha olvidado cuántos siglos hace que no nos da un premio medio en condiciones, ¿eh? Parece que vamos a caída. Los mapaches. Ah, no, los otros. Mapaches son. Los que tienen la cara negra y blanca. Vamos, que no soy un mapache, se parece mucho. A la vista, que ya cuando nos hacemos mayores. Vamos a pedirla que nos dé los frespin, anda. Un bonus. Da igual, si no oye. Bueno. Ahí tenemos. ¡Hey, la pena es que no ha sido con los free spin. Y nos hubiera multiplicado por lo menos por dos. El sonido. Un poquito la palanca, así que así.
nosotras. Astronómica cifra de 60 centimazos. Es muy cruel. Día de nosotros y la música. Venga, para dos tiraditas, para que nos dé el tres pin ese mágico que nos va a dar. Está bajando el saldo de cocina, Como me
los tiros buenos que tú sabes dar. Que no están por la labor. Bueno, las manitas. 10 euritos. Para seguir intentando sacar los fresquín. Todos los búfalos. Esperamos. No, la dama no, perdón, a los reyes. ¡Ay! ¡Qué cuesta que den buena jugada con búfalos, eh! Más de 0,80 ya es fiesta. Es lo que nos cuesta cada tirada. Pues,
colocado, estaba ahí el diamante. Salir de aquí a nada. Que no quiere dar nada. Que se gira, he sido yo, hace buena, no con 60. Venga, ya creo que nos pasamos a los 60 euros de saldo. Así lo recuperamos cuando. Esos días que no hacen ni bueno ni malo ni todo, lo contrario. Esos fresquetes. Máquinas que más me gusta a mí personalmente, y es de lo más tonto, es el Kino. Bueno, eso es
como una, yo siempre lo digo, como una lotería primitiva o como un bingo con 80 numeritos y tú tienes que elegir de entre, creo que son de entre dos a, ay mira, tres diamantes, un bufalito hubiera sido genial, de dos numeritos hasta un máximo de 10 y van saliendo bolas. Y yo, que normalmente juego a 10 números, a partir de 4 ya tienes premio. Encontré una en un casino online, lo que pasa es que eran malísimos, unos estafadores de cuidado, y me dio baja. Y no he vuelto a encontrar un kino del que te dé dos bolas extras, que es el que mola, el que realmente es los casinos de verdad. Una de esas máquinas a mí, presencialmente, una tarde, fueron 37.000 euros lo que me dio, jugando 50 euros nada más. Porque me salieron los 10 números y me dio el jackpot. El gran juez, pues. Hace ya muchos años, ya ni me acuerdo. Transforma. Hombre, ADN. Por la estrella. Estamos calladita, ¿eh? Más cerca de ánimos, ¿no? Venga, ánimo, ánimo, ánimo. Animorum. Venga, uy. Venga, 11 gritos, pero bueno. Hombre, de chico y de chica. Venir, se puede aplicar a los dos sexos, es un y6. Porque, por ejemplo, la canción esta está hablando de Denis. En modo chica, y yo recuerdo un gran hermano que había un Denis. Pero que no. Pues se ha comprado ahí en la horquilla de entre los 30 y los 50. Y que no quiere. Por más que lo intentemos. Bueno, deja de mí. También intentaremos grabaros algún vídeo de forma presencial cuando vayamos a algún gran casino, una sala de juego, y tengamos ese día de suerte. Yo siempre os lo digo, o sea, esto hay que jugar con moderación, tiene que ser un divertimento. Que deja de ser un divertimento y pasa a ser una obsesión, es cuando empiezan los problemas. Tienes que saber muy claro la cantidad que quieres, que puedes jugar, que no te va a suponer ningún integrante de tu economía. Y también cuando ganas, saber retirarte, porque hay mucha gente que gana y puedes hacer alguna tontería, como digo yo, o alguna jugada que con más importe que de normal, no, pero siempre tienes que poner un límite. Imagínate,
A ver si es allí y nos quiere hacer. Nos tocan ahora 600 euros aquí. Y dicen, pues mira, tenía 100, 600 con ganar 400. Yo voy ya genial. Y me puedo jugar esos 100 euros a una cantidad más alta de la que juego habitualmente. Pero nunca sin bajar. Bajando esos 500 euros. Creo que me he explicado y que me habéis entendido. Pero esto no está por la labor de querer darnos esos 600 euros para explicarlo de forma gráfica. ¡Venga ahí! ¡Ole ya! ¡Venga! De jugada. No, Mellao. Andrés Mellao. Eso es lo que decía Cachín y la Pantoja. Dientes, dientes. Para la hacienda es porque la has cobrado. A mí me devuelven muy poquito, pero me devuelven, que siempre es importante. Es como esto. Es mejor ganar 10 céntimos a no ganar nada. Venga, dame otra vez el bonito. Venga, a ver si está buena. Tengo que quitar los 15 antes. Estamos con premio. ¿Cómo está mal? Venga, seguimos con premio. Venga. Dame más horizonte. Bonita. Bueno. Pero horizonte es como un duplicador y tiro gratis. ¡Ole! ¿Cómo más? Va a ser la buena. No. Venga,
ahí como que lo veas, pero luego no te lo da. Yo sé, ya lo más alto que nos va el día de jugar, chavales. Puente que entra al aire, chavales. Esperemos que bien. Queda luego para trabajar a partir de mañana. Bueno, el martes hay en algunas comunidades o provincias donde, digo el martes, perdona, que estamos hoy al lunes, que también es fiesta. Así que a disfrutar los días libres y volver con fuerza al curso. Llegar a 100, pero viendo cómo va, de 80 no voy a bajar, que para como hemos ido no está nada mal.
y es lo que estoy pensando. Venga, a ver si te quedas libre. ¡Ole! ¡Venga! Que al final hemos cumplido el 100. Venga, venga, hay un multiplicador. Sería genial. Mira, esto es un chiste tirado a jamás. Venga. Me lo va a perdonar. Igual, pues en este caso ganar, aunque sea menos cantidad, siempre es mejor. Estamos en 160, yo voy a jugar hasta 150, como os he dicho antes, a 2 euros. Son 5 tiradas. ¿Que quiere dar algo gordo? Bienvenido sea. Que no, nos vamos ganando. Que como he dicho, es importante. Con esto, 140. Chicos, lo dicho, que tengáis un buen día libre y no olvidéis dar un like, que con vuestros likes yo me hago más feliz, y suscribiros y dejarme cualquier tipo de comentarios, sugerencias, bien por escrito o bien en privado, intentaremos cumplirlas todas. Un besazo fuerte.